Bienvenidos al podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Y hoy estoy con Dayani y con Kevin. ¿Cómo están? Bien, Jorge, gracias. Contento de estar con ustedes. Igual, emocionado de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Dayani, ¿cómo has estado? Ahí vamos, con todo, gracias a Dios, avanzando. Mucho trabajo. Suficiente como para mantenerme ocupado y alegre, la verdad que sí. Kevin, ¿cómo has estado? Igual, tranquilo. Va, que me alegro. ¿Han vivido algún momento de crisis en su vida? ¿Qué momento de crisis han vivido en su vida? Wow. ¿Cuántas no? Pero uno memorable ahí, Dayani. Una crisis que sufrí, bueno, eso la sufrí hace muchos años y fue un cambio de país. Yo antes vivía en El Salvador con mi familia y tuvimos que cambiar de país. Esa fue una crisis bastante difícil. Ya fue hace bastantes años ya, pero fue un momento de crisis personal, familiar, financiera, y gracias a Dios la superamos. ¿Te costó el cambio? Fíjate que sí, la verdad es que sí, porque había pasado 13 años viviendo en El Salvador. Previo a eso había vivido en Estados Unidos, previo a eso había vivido en Guate, o sea, un cambio, un nómada. Entonces, otro cambio más, dije yo. Entonces, sí fue un momento difícil, pero gracias a Dios lo logramos superar con mi familia. Cada uno experimentó su crisis del cambio de una manera diferente. Algunos se enfermaron, otros atravesaron momentos como de emocionales difíciles. Pero gracias a Dios lo superamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Vos, Kevin, algún momento de crisis? Fíjate que sí, de hecho se me viene a la mente una crisis que me gusta mucho contarla, que es un testimonio. Por ejemplo, hace como un año, yo me dedico también a la fotografía, entonces tengo mi equipo fotográfico y todo, pero una vez donde una persona se metió a mi casa y se robó todo, o sea, literal todo lo que tenía, me dejó sin nada. Al día siguiente tenía una boda, también se llevó material que yo tenía, a la que había ido esa misma semana. Entonces, yo creo que una crisis es algo que te saca de tu zona de confort. Entonces, esa situación me sacó literal 100% de mi zona de tranquilidad. Entonces, esa crisis siempre se me viene a la mente. ¿Qué sentiste cuando viste que se habían volado todos vos? Horrible, literal sentía que era el fin del mundo, que no sabía qué iba a hacer, pero creo que eso me ayudó también a depender más de Dios. Claro, yo trabajaba para una empresa y miraba la logística en esta empresa. Y se empezaron a complicar las cosas. Entonces yo dije, tengo que empezar a buscar trabajo. Y entonces, en ese tiempo, lo común era buscar los lunes en Prensa Libre el trabajo. Y entonces yo los lunes compraba la prensa y buscaba trabajo. Y entonces, generalmente encontraba un trabajo que tenía dos cosas que aplicaban a lo que yo hacía. Pero un lunes agarro la prensa y empiezo a leer, ¿verdad? Y decía, requisito número uno, con conocimientos básicos aduanales. Aplica, decía yo. Que sepa de logística. Aplica, decía yo. Check. Que disponibilidad de viajar a Centroamérica. Aplica, decía yo. Check. Con disponibilidad de carro. Check. Entonces, cuando empecé a ver que todos los requisitos aplicaban, me di cuenta que esa era la plaza que estaban buscando para sustituirme a mí en ese trabajo. Ay, jolaran. Aplicaste y a tu propio cosplay. Iba a aplicar a mi propio trabajo, ¿verdad? Y luego pasaron algunos meses y de hecho me despidieron en ese trabajo. Pero ese momento cuando yo vi que ya estaban buscando mi sustituto, fue un momento de crisis. En base a estas experiencias que hemos tenido, ¿cómo definimos la crisis? ¿Qué es la crisis? Yo creo que es una situación que se sale del control totalmente. Así la definiré yo, una situación que está fuera de control. Yo creo que es como mencionaba, cuando te haces salir de tu zona de confort, tal vez estás tranquilo y repentinamente cambias totalmente o cambia todo. Sí, ese momento donde perdemos el control, creo que es el tema. Y creo que es inesperado también. O sea, nadie está esperando que venga la crisis. La crisis llega desde... Así es. Y lo otro es que cuando hablas de eso, de es inesperado, perdemos el control, es que lo que para vos es crisis, para mí tal vez no es crisis.
para vos otra cosa es crisis. Y ahí también va a depender de las edades, porque, por ejemplo, digamos, cuando ya vamos avanzando en la edad, miramos que tal vez un joven entra en crisis por algo que nosotros decimos, pero ¿por qué se ahoga? En un vaso de agua. En un vaso de agua. O sea, la crisis va a ser vista de diferentes perspectivas. Y creo que eso es bueno, poder ver las crisis de otros, identificarlas, especialmente cuando uno ya pasó por ellas. La Biblia dice que necesita, ¿cómo vamos a consolar si antes no hemos sido consolados? Ajá. Entonces, creo que también haber atravesado ciertas crisis y ver a otros hacerlo nos debería de mover a la compasión. Claro, claro. Sí, un niño, ¿verdad?, que se le pierde su juguete. Esa empatía de entender por qué está llorando, ¿verdad? Porque para él es esa crisis. Y ser empáticos, entender e ir aprendiendo cómo ayudar a diferentes etapas. Y no solo eso, porque, digamos, la crisis es cuestión de perspectivas, pero también la crisis es cuestión de la respuesta, porque podemos vivir una misma crisis los dos, pero vos reaccionar correctamente y yo reaccionar incorrectamente. Y hay crisis que se repiten, no sé si pudieran estar de acuerdo. Es decir, hay personas que sufren más en el ámbito de la salud, por ejemplo. Yo tengo amigos que atravesaron situaciones de salud una y otra vez. O sea, eran crisis repetitivas y continuas. Claro, cada enfermedad era manejada de una manera diferente, pero no es que ya sufrí esta crisis y no va a volver a pasar. Muy probablemente suceda nuevamente, porque también en el ámbito espiritual esa es la prueba de la fe, ¿verdad? Es decir, vos perdiste y te robaron tu equipo fotográfico. Primero Dios, no vuelva a pasar, pero ¿qué pasa si vuelve a suceder? ¿Cómo vas a reaccionar? Sí, exacto. O el trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, este amigo también que conocemos, Dayani, pierde a su hijo en un accidente, un 31 de diciembre, en un accidente muy trágico. Y a los años, casi en las mismas fechas, 9 de enero o una cosa así, pierde a su esposa. Y yo tengo la imagen de este hombre en medio de esa segunda crisis en el funeral, dándole las gracias a Dios y amando a Dios todavía a pesar de haber pasado por esas dos crisis que tal vez son muy, muy parecidas, ¿no? Y creo que la importancia de tener al Señor en el corazón. Y no solo en el corazón, creo que en la mente. Al final todos hemos rendido nuestra vida al Señor, los que somos hijos de Dios hemos rendido nuestra vida a Él. Pero y hay momentos de bonanza, momentos en que todo va bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas se empiezan a poner mal? Y como hemos dicho, las crisis son inesperadas. Algunas crisis pueden ser prevenidas o sabemos que va a venir algo. Es decir, okay, hay un mal diagnóstico, un diagnóstico de que posiblemente algo va a pasar. Vos leíste tu reemplazo, estaban buscando tu reemplazo, entonces te preparaste y pudiste más o menos saber pude seguir buscando pendientes, tranquilo. Sabías a lo que te enfrentabas, claro, ¿verdad? Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque cuando, por ejemplo, Job, ¿verdad?, lo que mencionaste de esta persona, un hijo tras otro, o sea, no terminaba el mensajero de decirle, uno de tus hijos murió, cuando venía otro y le decía lo mismo, y venía otro y le decía lo mismo. O sea, veamos a Job enfrentando esa crisis y la crisis familiar que tuvo con su esposa. O sea, ¿cuál es nuestra reacción ante la crisis? Eso es algo importante, porque es ahí donde se ve dónde está. Claro. Esa es la clave, cómo reaccionamos y cómo en la crisis podemos ver una oportunidad. O sea, es cómo aprender en la crisis a ver una oportunidad. Me imagino que te robaron el equipo, compraste nuevo equipo, hasta mejor equipo. Sí, de hecho, Carlos, iba a decir que se me venía a la mente que también tiene que ver, entender que todo pasa por una razón, que no necesariamente la crisis es mala, sino que también nos ayuda a mejorar y tuvo que pasar por algo. Entonces, como decías, lo de mi equipo, cabal, compré mejor equipo. De hecho, me ayudó como a buscar, a tocar más puertas, incluso personas que no conocía en ese momento, las llegué a conocer por lo que me pasó. Entonces, ahora ya comprendo que tenía su lado bueno. Hay una oportunidad. Después de la pandemia, no sé cuánta gente
encontró una oportunidad por medio de esa crisis. Y es que Romanos 8:28. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por supuesto, todos amamos a Dios. Y decimos que lo amamos, y es cierto, lo amamos. Pero cuando no entendemos por qué las cosas suceden, nuestro amor tiene que ser igual. Sí, una vez. Bueno, señora, no es que me hayas abandonado. Y todos preguntamos, ¿verdad? En medio de la crisis, entonces, ¿pero por qué a mí? ¿Verdad? Y pues debemos ser humildes. ¿Y por qué no a nosotros? ¿Por qué no debería yo estar atravesando esta situación? ¿Qué me hace diferente o especial para que yo no tenga que pasar por un luto o por un despido o por una crisis emocional o por la separación, por ejemplo, de mis padres? ¿Por qué no? O el rompimiento de una relación de muchos años, ¿por qué no? Y es ahí donde creo que necesitamos correr al Señor y preguntarle, ¿para qué estás permitiendo atravesar eso? O sea, ¿qué me estás enseñando? Ver la oportunidad que hay, ¿verdad? Ver qué es lo que Dios quiere. A mí me impresiona, bueno, dos historias me impresionan mucho, pero la primera quiero citar a Nehemías, que Nehemías, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 1, estas son palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu, del año 20, para ponerle un nombre a un hijo así, Kisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, Dayani, ahí está, llegó Yanani, uno de mis hermanos junto a algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. O sea, el pueblo de Israel había vivido una crisis porque había sido deportado. Algunos habían regresado. Y miren lo que pasa en el versículo 3. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, haciendo duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. O sea, Nehemías vivió una crisis porque sintió ese dolor de que su pueblo estaba destruido. Para en ese tiempo los muros para el pueblo era muy importante, y que los muros estuvieran destruidos era devastador. Totalmente. Especialmente como ellos consideraban a Jerusalén. Así es. La ciudad santa. Y entonces ahí es donde Nehemías agarra, pone adelante un plan, llega con el rey, ¿verdad? Ataherjes, que él era el copero, él era el que probaba antes de que el copero se echara ahí su probadita, entonces para que no se muriera. Eso es lo que hacía el copero. Y él llega y le dice, pero te miro mal. Y entonces él le pide y le dice que lo deje ir. Y Nehemías estaba en una posición chilera, ¿verdad? Porque estaba cómodo. Pero él quiere salir de esa zona de comodidad. Ve un momento de crisis, ve una oportunidad de construir el muro y sale a construirlo. ¿Puedes leer el último versículo que leíste? Porque me llamó la atención algo que dice. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Sí. Y es que en las crisis, la gente, algunas personas podemos creer de que como tenemos a otras personas alrededor, yo tengo que ser fuerte. No sé si han escuchado eso. ¿Verdad? No, están en duelo y no, yo tengo que ser fuerte para que mi familia me vea bien. Pero ¿qué hizo Nehemías? Lloró. Todo momento o toda crisis tiene su momento de duelo, tiene su momento de dolor, y hay que atravesarlo y hay que vivirlo. Nehemías lo hizo. Él no se fue a orar directamente con Dios. No, primero lloró, se lamentó posiblemente, alegó, hizo ayuno y oró al Señor. Algo que necesitamos aprender en medio de la crisis es darle libertad a las emociones. Rendíselas al Señor, pero dale libertad. Si estás triste, si estás desesperado, si estás, no sé, cualquiera de las emociones que puedas estar viviendo en una crisis, vívela. No lo reprimas, porque al final somos seres emocionales y eso es algo que Dios nos ha dado.
Y si no expresamos los sentimientos que estamos viendo en la crisis, no vamos a poder tener claridad de mente. Como vos dijiste, Nehemías después hizo un plan y lo llevó a cabo. Vio la oportunidad, pero previo a la oportunidad. Se derramó. Sí, se rindió su corazón al Señor. Y creo que esa es una de las importantes. Es muy importante pertenecer a una comunidad, ¿verdad? Porque las crisis no hay que vivirlas sola. Claro. En soledad, ¿no? Al contrario. Podemos estar en crisis y aún así vamos a necesitar a un grupo ahí. Que nos ayude. Sí, la otra historia que me impresiona a mí es la historia de Ruth, Noemí. Bueno, veamos desde dos perspectivas. Noemí sale con su esposo y sus dos hijos de una tierra que se llama Belén porque había escasez. O sea, una tierra que quiere decir abundancia de pan por lo que está viviendo la ciudad. Hay escasez de pan y hay escasez de comida. Y entonces es medio paradójico, ¿verdad? Porque Belén, abundancia de pan, no hay comida, se van a Moab. Y en Moab, esta mujer, bueno, los dos hijos de esta mujer se casan con Ruth y con Orfa. Y esta mujer pierde a sus dos hijos y a su esposo, ¿verdad? Y entonces tiene que regresar a Belén con Ruth y con Orfa. Bueno, sin ya los dos hijos y sin el esposo. Imagínense qué crisis para esta mujer haber salido de su ciudad y ahora regresar sin sus hombres. Y en este momento, bueno, ella les dice a Ruth y a Orfa, váyanse, regresen a Moab, no se vengan conmigo. Vayan, el amor que me han dado a mí, vayan a mostrarlo y cásense y tengan hijos. Y digamos, cuando regresa esta mujer, cuando dice Noemí, Noemí lo que quería decir era dulzura. Y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. O sea, Dios está haciendo algo contra mí. Pero Ruth ve una oportunidad y ella dice, no me voy a quedar contigo. Y le dice, yo iré a donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios. No solo había un compromiso con ella, sino que había un compromiso con Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Ya no será un solo compromiso con ella, con Dios y con su pueblo. O sea, estaba diciendo, yo aquí miro una oportunidad. O sea, me voy a olvidar de mi pueblo, me voy a olvidar de mis dioses, me voy a olvidar de lo que era. Yo no miro la crisis, sino que miro una oportunidad. Y que me voy a morir donde tú mueras. O sea, todavía había un compromiso de Ruth diciéndole, cuando Noemí muriera, ella iba a seguir ahí. Iba a querer ser enterrada donde Noemí fuera enterrada. Y entonces ustedes saben la historia. Luego hay una cuestión ahí de que Boaz redime a Ruth. Y luego la descendencia de David viene de Noemí. Y viene de Ruth, y Jesús viene de esa descendencia. Entonces, en medio de esa crisis, esta mujer vio la oportunidad. Sí, creo que eso que decís es muy importante, digamos, ver oportunidad, que de hecho es la capacidad, se llama resiliencia, que es la capacidad de poder adaptarse al cambio. Entonces creo que es muy importante y algo que nosotros debemos aplicar cuando pasa una crisis. Digamos, no solo quedarnos con, me pasó algo malo y ahí murió todo, es el fin del mundo, sino empezar a buscar oportunidades, maneras de poder salir, maneras de solucionar y resolver el problema. Y eso es, bueno, ahí estaríamos entrando a la inteligencia emocional, pero la capacidad de aceptar la crisis, porque vos decías resiliencia, aceptar la crisis, lo devastador que eso puede ser y superar y ver más allá, creo que es una capacidad que Dios nos da. Él está dispuesto a enseñarnos qué hay después del muro, qué hay detrás del mar, ¿verdad? El mar que está encrispado y no podemos ver más allá, o de la tormenta, ¿verdad? Siempre se dice que arriba de la tormenta hay un sol brillante, ¿verdad? Y ese es, en el ámbito cristiano sabemos que es Dios que está con nosotros y esa capacidad de poder sobrellevarlo es lo que Dios nos da a través de su Hijo, del Espíritu Santo y buscar esa oportunidad es, en medio de la crisis es algo que Dios nos da. Debemos buscarlo, ¿verdad? Preguntarle, Señor, ¿qué hay? ¿Cuál es la lección que esto que está dejando? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Al perder. Lo que vos decías de Noemí, regresando a ese contexto, había sido viuda,
O sea, se volvió viuda. Y las viudas en aquel entonces, nadie velaba por ellas. Sus hijas, sus nueras se quedaron viudas. Nada, o sea, y solo, y por sobre eso, extranjeras. Entonces eran tres viudas ahí tratando de... Pero había un plan divino. Así es. Había un plan de Dios. La capacidad de ellas de ver más allá de Noemí, de Ruth, de Nehemías, de Kevin, de Jorge, de Dayane, de cualquiera que nos esté escuchando. La capacidad que tenemos de parte de Dios para ver más allá de la crisis. Dejarla pasar. Mira, ya pasó. Seguir adelante. La resiliencia, uh-huh. Lo que vos decías. ¿Verdad? Muchos hablamos de lo que la pandemia nos hizo. Ya pasó. Ya pasó. No estamos en pandemia. Ahora enfrentemos lo que Dios nos permita y sigamos adelante. Y en medio de eso, hace un tiempo se predicó una serie o un tema en la iglesia, ¿verdad? Sobre mientras, como caídos, pero levantando a muchos, ¿verdad? Es decir, sigamos adelante. Sí, ahora también yo pienso que muchas veces las crisis, quiero ver cómo digo esto, pero muchas veces los cambios que van pasando y que nosotros no nos adaptamos a los cambios empiezan a generar crisis en nosotros. ¿Cómo nos podemos adaptar a esos cambios? Es decir, ¿cómo han visto eso de que la gente cuesta que se adapte a los cambios? Y muchas veces las cosas van cambiando y uno entra en crisis, ¿verdad? Porque no quiere adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, cuando uno va creciendo, ¿verdad, Ian? Eso te iba a decir yo, Kevin, le falta, pero cuando llegues a los 40, a la famosa crisis de los 40, ¿verdad? Jorge y yo ya... Yo ya viví la de los 50, mano. Ya estamos en eso. Pero al final es entender el hoy, ¿verdad? Es entender el presente, vivir el presente. Es decir, ¿cuál es mi temporada en este momento? Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Y a veces los que tenemos 40 queremos vivir como que tuviéramos 30 o 20. Y así, ¿verdad? Entonces, si entiendo el tiempo en el que estoy, me puedo evitar crisis que yo mismo puedo provocar por mi insensatez, por mi falta de sabiduría o por mi falta de buenas decisiones. Entonces, hay crisis que las provocamos nosotros mismos por no entender. Y aprender a adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Es decir, si algo cambia... Si nos piden un cambio en el trabajo, si nos piden un cambio en la manera de hacer las cosas, creo que también todo esto de la tecnología, ¿verdad? Viene a veces y la gente entra en crisis porque es que no sé cómo hacer esto. Pero es ir adaptándonos a esos cambios. Yo lo veo también en Ruth. O sea, Ruth se adaptó a esos cambios. O sea, Ruth dijo, yo sigo a Noemí, viví este tiempo, ahora me toca vivir este tiempo. Y luego vivió su tiempo con Boaz. Y se adaptó a los cambios, entendió esos cambios que hay, ¿verdad? Y ponete, hablando de adaptación, Kevin lo va a experimentar dentro de poco. De soltero a casado tenés que cambiar, tenés que aprender, tenés que cambiar tu mentalidad. Okay, el día que decís sí acepto, ahí mismo. Al día siguiente ya sos casado, ya no puedes actuar como soltero, ya no. Claro. Hoy tenés que aprender a preguntar a la otra persona si quiere, o decir muy bien, si ella manda y pues yo solo sigo. Pero son esas adaptaciones. Muchos matrimonios sufren porque no han entendido cuál es su nuevo papel, ¿verdad? De soltero a cónyuge, por ejemplo. Entonces, o de papás solteros a papás con hijos. Y cada etapa, ¿verdad? Entonces, se requiere de mucha humildad, creo yo, para pedirle a Dios que nos dé humildad, entender qué es lo que va a hacer y aceptar el cambio. Sí, sí, hay que cambiar. Es que hay chavos frustrados cuando se casan que quieren vivir como solteros, vaos, que entran en crisis porque no han entendido el cambio, no se han adaptado al cambio. Incluso quieren seguir gastando como que estuvieran solteros. Y ya el casado casa quiere, dice el dicho, ¿verdad? Es decir, bueno, ahora tenés que eso. O sea, que hay que pagar, sí. Ya tus papás no están. Y creo que esos cambios, por ejemplo, ya hablando de ya lo estás asustando. De matrimonios. Ya lo estás asustando. Ojalá que haya sido a las charlas prematrimoniales. Porque al final hay crisis financieras en el matrimonio porque no se hablaron en el noviazgo. Es decir, bueno, mi dinero, tu dinero, ¿y quién va a pagar? ¿Verdad? Entonces nos provocamos crisis por falta de... Sí, ahorita yo creo que los hemos ido dando, pero en unos momentos vamos a dar algunos consejos muy prácticos para ir cerrando, pero yo creo que también es importante, lo dijiste en un momento, Dayani, que
hay mucha gente pasando en crisis. Creo que debemos de ayudar a esa gente, entender a esa gente. Creo que vos ahorita, Dani, pudieras estar pasando una crisis. Vos, Kevin, yo pudiera estar pasando una crisis. Entonces, ¿cómo ser siempre empáticos? Siempre ver cómo ayudar a la gente. Y porque puede ser que lo que para vos es una crisis, yo voy a decir, no, a ver, te estás ahogando en un vaso de agua. Pero no, ser empáticos y ver cómo reconocer eso y ayudar a las personas. Y ahí es donde sirve haber pasado por esa crisis, porque yo puedo entender y ayudar a otra persona que pasó por la misma crisis. Por ejemplo, yo perdí a mis papás, entonces puedo entender y ayudar a una persona que está pasando por eso en este momento. Sí. Al final, alguien tiene que pasar una crisis, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo sabríamos que hay soluciones? Así es. ¿Verdad? Entonces, era necesario. Y si la, ser empáticos, que pudiéramos también decirlo, ser misericordiosos, ¿verdad? Porque a veces yo lo veo como papá, y cabal, un niño cae, ¿no? Ay, usted está llorando solo por eso, por un raspón, pero cuando yo me caí a esa edad, yo quería que me abrazaran, que me cargaran, que me compraran un helado, ¿no? Entonces, ahora el papá es así como, no hombre, levántate, si nada te pasó, no, a veces actuamos así como papás, sin misericordia, y ya con otras personas, ay, por lo que estás pasando. Por lo que te quejas, vieras lo que yo tengo de contar, así, entonces es falta de misericordia, ¿verdad? Entonces ahí hay que rendir nuestra vida al Señor, y si Él envía personas cerca de nosotros que nos cuentan sus crisis, pues es una oportunidad, como dijiste, de consolar, de aconsejar o simplemente de escuchar, así, sin condenar, ¿no? Realmente la Biblia está llena de crisis, o sea, desde el principio hubo una crisis, el hombre pecó. Hay una crisis, el pueblo de Israel estaba en Egipto, vivía en crisis, lo liberó, estuvieron enfrente del Mar Rojo. Crisis tras crisis tras crisis. Pablo vivió diferentes crisis, estuvo preso, pero creo que las crisis demuestran que Dios es poderoso y que Él está sobre todas las cosas. Hablamos que la crisis es perder el control, es no tener el control, pero siempre Dios tiene el control. Los discípulos vivieron crisis, ¿verdad? Cuando se iban a ahogar ahí en la barca y en muchos momentos, ¿verdad? Cuando no tenían que comer. Así que Dios siempre en medio de la crisis tiene el control. Consejos prácticos para que la gente que tal vez está pasando por crisis o va a pasar por una crisis pueda salir adelante. Algunas cosas ahí, ya hemos dicho varias ahí en medio, pero para ir concretizando tal vez. Yo creo que, de hecho, lo más importante sería no alejarnos de Dios. O sea, ver la crisis no desde un punto, me está pasando algo mal, sino cómo voy a usar eso para crecer. Entonces, no seguir buscando más de Dios, cómo fortalecer mi fe, cómo encontrar fortaleza en Él, que al final por mis fuerzas no voy a salir, sino que va a ser por Él. Buenísimo. Yo aconsejaría a no estar solo. Busca, en la Frater, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos células, grupos de personas que están ahí para nosotros. No pretendamos vivir la crisis solo, asistamos a una célula, fomentemos relaciones duraderas en estos grupos pequeños, célula de mujeres, hombres, de lo que querramos, hay para todos. Entonces no pretendamos vivir la crisis solo, nadie está conmigo, busque a alguien. Yo en medio de la crisis recomendaría no ver en sí la crisis, sino ver lo bueno que Dios ha sido y hacer una lista de lo misericordioso y de las cosas buenas que tiene. Así es. Así es. Y que Dios nos ayude. Y entender que no estamos solos. Así es. No es ni la primera ni la última que vamos a estar en crisis. Así que, y que hay mucha gente que necesita que le ayudemos en medio de la crisis. Que podamos salir a ayudar a otros. Misericordia, creo yo, para los que, si ya salimos, misericordia para los que están entrando. Y si estamos entrando, ok, y paciencia. Sí, esto también pasará. Muy bien. Qué gusto que haya estado con nosotros. Este es el podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia, y lo esperamos en el próximo episodio.